que se cuece algo cerca de la cabaña de Valka. Debería ir a echar un vistazo. Eivor, ¿eres tú? No me lo creo. La destinada a salvar a mi pueblo. Esa mujer parece conocerme. ¡Anda! ¿Eres tú? Valka dijo que te conocería. Pero aún no me creo que la gran Eivor sea la destinada a salvar mi pequeña isla de Sky. ¿Quién eres? Tan adelantada como siempre, Edith. Eivor... Edith es una vieja amiga, también vidente. Contactó conmigo en busca de ayuda. Unas pesadillas terribles están enloqueciendo a su pueblo. Ignoraba que en la isla de Sky hubiera colonos. Hay pequeños asentamientos, pero es un lugar de paso para muchos. Un sitio ideal para que los sueños siembren el pánico. Hasta ahora, lo más complejo que debía descifrar era si el festín de plumas de mi prima en sueños significaba que debía desposarse al granjero o al panadero. He vuelto a perderme. Edith necesita tu ayuda. Pero esto no afecta solo a su pueblo. Estoy en contacto con el reino de los espíritus y también he empezado a dormir mal. Temo que se extienda pronto a nuestro asentamiento. Lo investigaré. Pero no tengo mucha experiencia persiguiendo pesadillas. Aún hay más. Y no te va a gustar, Eivor. Pero creo que, de alguna forma, Randvi está involucrada. Es más, puede que sea la culpable. Sé mejor que nadie dónde está Randvi en todo momento. Y ella... lo que quiero decir es que jamás podría hacer algo así. En cuanto empezaron las pesadillas aquí, rogué a los espíritus claridad. Y me enviaron una visión. Estaba borroso, pero sé lo que vi. Encontrarás a Randvi en medio de un escenario macabro en la isla de Sky. Tendréis que pelear antes de separar vuestros caminos para siempre. No puede ser cierto. Creer o no es tu decisión. Pero la única forma de descubrir la verdad y evitar que las pesadillas se propaguen es que vayas a la isla de Sky. Mis deberes me impiden ir, pero Edith te acompañará cuando estés lista. ¿Y bien? ¿Podemos partir ya? Mi pueblo no resistirá mucho sin dormir. Averiguaré qué o quién está detrás de lo que le ocurre a tu pueblo. Ah!
Ya hemos llegado. La isla de Sky. Hermosa, ¿a que sí? ¿Alguna idea de por dónde empezar? Investiga primero Kiltar Aglen. Es donde empezaron las quejas por pesadillas. Además, si necesitas verme, mi cabaña está allí. Las palomas traen suerte el día de una boda, pero un águila a los augurios. ¿Qué es eso? ¿Has volado bien? De pájaro. Estará atrancada por el otro lado. Dagas Lubich!
víspera de mi boda y se nota. Mira que soñar que mi examante la arruinaba con una pelea. Sueño. Oh, premonición. Hola, ¿qué puedes contarme de esas pesadillas que tiene todo el mundo? ¿Contarte? ¡Contarte! No hace falta que te cuente nada. Pronto vendrán a por ti. Las pesadillas se propagan como la peste. ¡Peor que la peste! ¡Enferman los pensamientos! Vívido, pero inútil. ¿Te encuentras bien? Pareces algo... Busca a la guerrera de la trenza. Ella es la perdición que nos roba el sueño. ¿La guerrera de la trenza? No puede ser Ranvi. ¿Dónde está? En una iglesia al noroeste del pueblo. Es cuanto vi en mis sueños. Encuéntrala y, por favor, que nos deje dormir. Dijo que su visión estaba borrosa. Estaría viendo a Randy en esta aura. A un cementerio. O como dijo Valka, un escenario macabro. No. Cassandra. ¿Y tú eres? Tu adversaria.
¿Y esa Randy es buena con el hacha? Lo es. Mucho mejor que tú. Ah, prefiero la danza. ¿Tú también prefieres estas armas? ¿De dónde sacaste esa hoja? ¡Hablas demasiado! Parece que tenemos que hablar mucho más. Bien, si no hay más remedio. Dime, adversaria, ¿tienes un nombre? Eivor, asumo que perteneces a los ocultos. No exactamente, pero admiro su obra. Si no hablas con franqueza, reanudaremos la pelea. No soy de los ocultos, pero tengo amigos que sí. Y mis objetivos suelen coincidir con los suyos. ¿No estás en la misma situación? Aprecio sus regalos. Pero no tanto sus técnicas de lucha rodeadas de secreto. Prefiero pelear de forma más directa. Se nota. Aún no me has dicho qué haces aquí, después de un largo viaje desde... ¿Dónde? He viajado tanto que hace mucho tiempo que no soy de ningún sitio. Pero hace mucho mi hogar estaba en el mundo griego. He venido en busca del antiguo artefacto que tantos problemas está causando en esta isla. ¿Te refieres a las pesadillas? Un vidente me dijo que la causante sería la persona que encontrase rodeada de muerte en esta isla. ¿La misma que me confundió con alguien llamada Rambi? Creo que tu oráculo no tenía un buen día. ¿Dices que no eres la responsable de todos estos cadáveres? Vi a estas personas destrozarse presas de la locura y la falta de sueño. El artefacto que busco es lo que causa todo esto. Habitualmente lo localizaría pronto, pero esta niebla me lo está poniendo difícil. Casi imposible. Si una maldición te bloquea tan fácilmente, ¿cómo esperas lidiar con el mundo de los espíritus y el sueño? ¿Una maldición? Conoces bien los secretos de estas tierras. Yo... ¿No has oído algo? No, no. Escucha. Algo me dice que vamos a tener que colaborar. ¿Y qué es ese algo que te habla? La evidencia. Tú quieres detener las pesadillas y yo quiero el artefacto que las provoca. Ayúdame a levantar esta niebla. Tras un encuentro tan extraño, ¿debo creer que las pesadillas no son cosa tuya? Te lo juro, he venido a detenerlas. Podemos colaborar. De momento.
¡Hey! ¡Claro! ¡Necesito ayuda aquí! Ahora mismo. Eres fuerte. ¿Te sorprende? Hace nada, cuando luchábamos, te tenía acorralada. Y con un ego a la vez. Era de esperar. Interesante. No había visto una igual en todos mis viajes. ¿Has venido a hacer turismo o a deshacerte de la niebla? Tengo que aprovechar el tiempo. No pienso quedarme mucho por aquí. Buen trabajo. La maldición se disipa. Será más fácil encontrar el artefacto. Me alegra haberte dejado ayudar. Lo hice casi todo yo. Estás agotando mi paciencia, ¿sabes? Estas cuatro paredes no ayudarán. Busquemos una salida. De sueño los años, como a los hombres que vi destrozándose antes. Mejor eliminarlos antes de que nos eliminen. Cruel, pero estás en la tierra del dios equivocado. Vamos a echarte de aquí. Me parece que sí que se dirige a ti. ¿Ese loco? Pero si somos amigos. Juraría que alguien te estaba hablando a ti directamente durante la lucha. El artefacto que busco provoca este tipo de cosas. Ahora que se ha levantado la niebla, será más fácil encontrarlo. Como si una extranjera pudiera recorrer estos montes. ¿Te estás ofreciendo hacerme de guía? No he dicho eso. Si voy a ayudarte, necesito más información. ¿Qué hace exactamente el artefacto que buscas? Cuanto menos sepas, mejor. Mejor para ti, dices. Quieres que confíe en ti, ¿verdad? El artefacto es un objeto de gran poder. Abandonado aquí por antiguos dioses. Si lo dejamos en la isla, traerá el caos al mundo. ¿Por qué no nos afecta el embrujo de este artefacto, igual que ha afectado a todos los demás? Es difícil de explicar, pero estos artefactos afectan a la gente de formas distintas. Muchos son corrompidos. Puede que tengamos una fuerza similar, pero aunque no nos provoquen pesadillas, deberíamos tener precaución. Si este artefacto es antiguo y lleva aquí vete a saber cuánto, ¿por qué ha empezado a causar problemas ahora? ¿Se aburriría, Loki? ¡Qué poco humor! La verdad es que no lo sé.
Estos artefactos pueden activarse. Quizá alguien jugueteó con él. El caso es que su poder atrae a mucha gente. Es tentador. ¿Qué has pensado hacer para rastrearlo? No te preocupes por eso. Hace tiempo que mi misión es localizar estos artefactos y he desarrollado métodos para hacerlo. Ahora que hemos disipado el aura, será fácil de encontrar. No perdamos el tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora que se ha levantado la niebla, debería poder localizar el artefacto sin problema. Pero antes, quiero ver de nuevo la zona de la iglesia. A ver qué puedo aprender de esta tierra extraña. ¿Nos vemos en Tokta? Hace falta más que estudiar una iglesia para familiarizarse con esta isla. Pero vale, volveremos a vernos pronto.